why do girls take their shoes off at the club? Because I've never understood that shit. No, not even why. Because I know why they take it off. Because their fucking feet hurt. How could you? How could you? Porque hay que tener unos cojones, yo. So we're asking now. Las mujeres que se quitan los zapatos en la discoteca. Necesito una explicación. Porque yo no entiendo. Yo entiendo que los pies le duelen. I understand that. Te duelen los pies. Entiendo el... ¿sabes? El daño que le hace a los pies a las mujeres cuando se ponen los tacos. Porque tú me entiendes. Es una forma que están en cara más. Sí, un poquito rarita. Pero pregúntame ahí. Cuando un chamaquito, vamos a decir que te lleva a su casa. Y tú tengas esos pies negrecitos. Marita, explícame, dime. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Cuando el chamaquito tenga una sábana blanca. Y tú vengas y te sientes y subes esos pies a cama. Dime, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en este momento? Porque yo estoy más seguro que no hay una discoteca que tiene un piso limpiecito, que tú vas a venir con tus pies impecables, así. ¡Wow! Like, how? Like, ¿cómo? ¿Cómo tú ya te atreves? Porque por lo menos dime, oh, me voy a cambiar, me voy a poner una chancletica. ¿Tú me entiendes? I understand that. Like, you know, let me put some sandals on. You know what I mean? Or I got some lighter shoes that I can put on. Pero de calza, barbaraza. Para cuando tú ten cuatro, esos pies estén así de sucio y que se vean. Mi hermana, no lo haga. ¿Por qué? No, don't do it. Ladies, quizás a ti no te importe. You know? Quizás tú te digas, mi pie está sucio, voy para mi casa y me lo lavo. Está bien. Pero al frente de la gente, quítate tus pies así y anda todo nasty y vaina. Like, no, como que no está. No, ok, sí, te puedes lavar los pies. You could wash your feet. That's a possibility. You know, you could do that. But... How many times have you told the guy, hey, I'm gonna go wash my feet in your tub? Like, yeah, exactly. Bring flip-flops. I don't got a problem. Date una chancletica. ¿Tú me entiendes? La samurai. Date una samurai ahí para que te la ponga allá en el club. Y está bien. But to just be barefoot. And then, like, you know, like, you just be dropping beers and, like, the hookah and this and that. Like, you know what I mean? People's feet are all over the place. Baile, se pega una mazamorra. Y te comienzan al de esos pies, dime. Like, no. I mean, yeah, you could act like you need to freshen up. Okay, cool. You know, yeah. But still, though, like, listen. Si yo tengo una tipa que viene para mi casa y yo oigo la bañera que se prende, off the bat, I'm thinking, yo, this girl has never showered in her life. Yo, she about to shower in my house. Si usted se puso su taco, quédese con su taco puesto. ¿Le duelen? Que le duela. Sigue doliéndote. Pero te ve, oye, te ve fenomenal. Oye, que vas una tipa con unos tacos puestos así. Con ese pecho afuera, así, con ese culito así para arriba. Es lo más lindo del mundo. Y después, esa misma tipa, tú la ves de calza. Y el nivel de ella baja. You just can make a girl go from a 10 to like a fucking 3. Si se pusieron su taco, quédense con su taco puesto. Sufran con su taco. Pero, que la belleza de ustedes nunca sufre por los tacos. Nunca. No puede ser. No, es que no puede ser. Señoritas, ya saben, quédense con su taco puesto y sufran. Que por lo menos van a sufrir por ser linda. Van a sufrir por ser una belleza. En vez de estar sufriendo y andar de calza cómoda y parecer una maldita loca. Porque eso es lo que parecen toditos. Yo, exactly, como dicen en inglés, beauty hurts, no pain, no gain. Porque yo sé que le duele a ustedes cuando le están secando el pelo con el blow dryer ese, que se están quemando el cráneo. Para que tengan su pelo así, bien nice, cuando lo tienen derecho, cuando se hacen los tubitos y la vaina. ¿Cómo se llama? La vaina esa que se ponen todas las mujeres dominicanas. El tubi ese. ¿No es verdad? Usted se pone su tubi y se ven feísimas, pero ¿saben cuando se quitan ese tubi? Que baja esa melena así. Ra, usted se ve muy linda. So, entonces, aguante. ¿Quién? No te olvides suscribirte al canal. Aquí está, pum, me le das like, pum, me dejas un comentario. Y a la campanita roja para que te lleguen todas las notificaciones cuando subimos los videos. Que creo que lo vamos a hacer cada semana. Pero más importante, la línea de ropa que está aquí, Dark Kings Apparel. Recuérdate que el website va a estar aquí abajo. Me le das un likecito, pum, y baja al website. Y ahí tenemos todos los especiales, todo está en SEO, todo. Y si quieren el verdadero descuento, me lo piden, que te doy la clave. Para que te dé un descuento a 20% off.